Bien, veo que tiene el chiste fácil hoy, así que va a ser más sencillo. También veo que hay muchas caras que no conozco, lo cual me llena de presión. Y también acaba de aparecer Milton Glaser en pantalla. Y, bueno, siento que soy como el aviso parroquial que viene antes de Milton. Vamos a hablar un poco de acción. Cuando los chicos empezamos a hablar de la posibilidad de venir y demás... Están como muy preocupados por a ver en qué fecha podían llegar a incluirme. Y en un momento hablamos de venir en la fecha de humildad, pero le dije, mirá, soy de Leo, diseño bajo el nombre de Guapo, tengo otro proyecto que se llama Virgen, y es como medio... No sé de qué lugar pararme a la hora de hablar de humildad, entonces reacomodamos las fechas y venimos acá en acción. Acción, bien, hoy no vamos a hablar de diseño. Bien, qué bueno. Tampoco vamos a hablar de lettering, así que se van a ir todos ahora. Bien, y lo cual es otra presión más porque generalmente las charlas que acostumbro dar a lo largo de todo el país, generalmente son de diseño, entonces hoy plantearme ante otra temática un poco más específica me hizo replantear muchas veces la charla y me hizo empezar la charla borrarla, empezar de nuevo, borrarla, empezar de nuevo y demás. Tampoco vamos a hablar de lo millonario que me volví con una idea, ni vamos a hablar de una startup que tuvo millones de descargas, sino simplemente más de ciertas actitudes que tienen que ver con la manera de encarar los proyectos, la manera de encarar ciertas situaciones laborales y, sobre todo, la palabra acción. Me llamó mucho la atención y en el entorno íntimo todavía la gente no puede creer que me convoquen para hablar de acción porque claramente siempre dejo las cosas para el lunes y, bueno, evidentemente el gimnasio jamás lo empecé. Y me han dicho muchas veces que trabajo a reacción, ¿no? Quizá ahora todos se sienten un poco identificados. Y para mí en un punto tienen mucho que ver. Así que ahora que me han convocado para hablar de acción, me siento un poco más cómodo. Después asumí que me habían convocado porque ante el público soy alguien que genero muchas cosas. Tengo tres proyectos en paralelo. Uno es el proyecto de ser diseñador gráfico. Todavía en proyecto. Otro tiene que ver más con el entorno educativo y otro con un entorno más ocioso, lúdico. Gracias, Augusto, por tomar nota. Así que, en principio vamos a ver el contexto de esto y desde dónde nace la charla y desde dónde me voy a parar, más allá de este lugar, para hablar de acción. Les voy a contar un poco de mi pasado, por lo menos mi trayectoria. Quise ser futbolista como todo niño argentino. Cuando ya no me daba el cuero o el cuerpo o las condiciones, quise ser periodista deportivo. Que estaba ahí como cerca. Y finalmente me convertí en diseñador, casi azarosamente. No sabía bien lo que era el diseño. Tenía una compañera en la secundaria que me dice, no, vos tenés que estudiar diseño porque dibujás bien. Así que fue como, bueno. Tenía otro compañero en la secundaria que me dijo, no, hay que hacer diseño porque van las chicas de arquitectura al CBC, que están todas buenas y qué sé yo. Así que finalmente... Terminé siendo diseñador, tuve la posibilidad de ser becado en una universidad privada y elegí más o menos lo que había o lo que me habían dicho que tenía que hacer. De ahí parte mi carrera, quizás de una manera un poco extraña, ¿no? Siempre escucho en charlas, desde chiquito quería ser diseñador, pintaba las paredes. Bueno, no es mi caso. A los 3 años no sabía que quería ser diseñador.
tuve una cursada universitaria un tanto extraña. A mi falta de convicción sobre la carrera y la profesión se le sumó poca falta de pasión del lugar donde estudié y de ciertos docentes. Tuve un docente que me marcó mucho, sobre todo no por su pasión sobre el diseño, sino por su pasión sobre el hacer, más que nada, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, con el cual después fundé Virgen, que es como el proyecto que vamos a hablar hoy. Y tuve otro docente que me marcó también porque nos repetía a todo el curso que éramos de la media, que no éramos brillantes, que éramos de la media. Y bueno, esas eran sus palabras de aliento. Pero aclaraba que no era una media fina, era una media de algodón. O sea, ni siquiera éramos alguien con estilo, sino una media de algodón, de esas que te las pones y se empieza a romper el talón, que te quedan los dedos ahí con el nudo y demás. Bien, charlas motivacionales. Tranquilamente podría estar en TED hablándonos de ser de una media de algodón. Así que esa falta de pasión que yo incorporé, en cierto modo la tuve que transformar en acción. En cierto modo, cuando vos estás errado, tal vez en el camino, tenés que accionar hacia un lado en el que te sientas un poco más cómodo, un poco más feliz, o un poco más encontrado con lo que elegiste. Lo hayas elegido azarosamente, o por convicción, o por vocación prematura. Bien, para esta charla, cuando me convocaron, empecé a pensar desde qué manera hablar de acción, y lo más fácil que uno puede hacer es buscar en la RAE, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Uno no va a descubrir algo nuevo, ¿no? Es una palabra que ya existe. Y la RAE nos habla de el ejercicio de la posibilidad de hacer. Y me pareció que era una definición súper simple, contundente, con tres palabras clave como ejercicio, la posibilidad y el hacer. Y me parecía que era un lugar desde donde tomar esta charla como punto de partida. Igualmente estaba muy perdido con cómo encarar la acción, me llenó de presiones por estas cosas, ¿no? De siempre, bueno, sí, mañana lo hago. Así que hice una consulta popular en Facebook preguntando qué pasaba cuando escuchaban la palabra acción. Yo supongo que a todos ustedes se les ocurren distintas cosas. En el Facebook empezaron a aparecer respuestas, como 70 comentarios. Películas, moverme, Chuck Norris apareció muchas veces, fotos de Chuck Norris en mi muro, luz, cámara, correr, un fitito, dijo alguien, Rambo, superhéroes, pelotón, sábados de superacción, películas que pasaban en la televisión pública, Bud Spencer, no sé si se acuerdan, googleenlo después, Terminator, vuelve a aparecer Bud Spencer, Terminator, un amigo contador que uno siempre tiene en Facebook. Abogados no tengo ninguno en Facebook, me di cuenta. Habló de una participación en una sociedad anónima. Fíjense cómo lo llevó a otro lado. Nicolas Cage, un personaje que no me cae muy bien. Gloria Trevi. Algún amigo mexicano me posteó un video de Gloria Trevi. Mel Gibson, joven. No el Mel Gibson, posterior. Y una patada ninja. Entonces dije, qué raro, porque la gente escucha una palabra y interpreta cualquier cosa, ¿no? Es como que a mí me están poniendo la presión de venir a hablar de acción y la gente, cuando escucha la palabra acción, escucha cualquier cosa. Así que vi que todo se iba muy a lo violento y al cine y además, y de ahí saqué una reflexión que puede ser una conclusión, pero lo voy a tomar como punto de partida, y es que la acción implica un doble de riesgo. ¡Oh! Me faltan parientes al fondo. Bien, doble de riesgo. Entonces, desde ahí vamos a tomar esto y empezar a pensar los proyectos desde el riesgo, ¿no? De que accionar implica riesgo y siempre va a implicar el doble de riesgo que quedarte tranquilo en tu casa sin hacer las cosas. Bien, vamos a dividir ahora esta presentación
en un par de momentos y hablar de lo que yo siento que te genera el accionar. La acción genera ciertas actitudes o ciertos momentos o ciertas situaciones que uno las puede utilizar para el bien. En primera medida, la acción te vincula. El accionar te vincula con personas. Te hace conocer gente, te hace venir acá, te hace venir desde el anonimato acá. Hay mucha gente que quizás está conociendo acá. Y esos vínculos son muy importantes, empezar a utilizarlos en el entorno profesional. No quedarse recluido en tu casa. Si bien yo soy como muy anti eventos de diseño y multimasivos de personas, anti recitales y demás, me parece que el vincularte te genera siempre otra posibilidad de hacer otras cosas, o por lo menos las cosas que las estás haciendo, empezar a verlas desde otro lugar, desde otra óptica. Bien, voy a contar un poco sobre un proyecto que habla del vínculo o de cómo yo me vinculé con otra persona para encarar un proyecto. Y es uno de los proyectos chiquititos que mostré al principio, que se llama 20 canciones para, 20 songs to, que en un principio era un blog de Blogspot, donde una chica que yo conocía subía unas listas temáticas de canciones y a través del vínculo y de decirle, bueno, me engancha, me gusta tu proyecto, me parece que le podemos dar esta otra forma, pasó a ser una plataforma. Plataforma suena ostentoso, pero portal es muy noventoso, entonces imagínense una palabra que esté ahí. Una plataforma con unas 500 visitas diarias, con 120 listas publicadas y el vínculo con 125 artistas, que son los que ilustran esas tapas de esos discos. En un principio fue, bueno, yo te hago todas las tapas, No, mentira. Después entendí que la coparticipación y esta situación de trabajar entre muchos y vincularte con un montón de diseñadores, ilustradores, artistas, enriquecía mucho más el proyecto. Y es así como fui conociendo, o algunos muchos ya los conocía, a más de 100 artistas que están ahí y con el cual hemos tenido cierto contacto. Bien. Esta es como la versión actual, que ahora está mutando hacia otro lugar. Pero me gustaba mostrar esto de accionar. Accionar genera vínculos. Genera vínculos que vos los podés utilizar para el bien. O para el mal también, pero sería bueno que sea para el bien. Bien. Accionar también te define. Cuando vos accionás, definís quién sos. No esperás a que otro defina. Ah, vos sos un diseñador corporativo. Porque vino alguien y te dijo, vos hacés buenas cosas corporativas. O, sí, vos tenés que ser ilustrador, porque vino alguien y te dijo que eres ilustrador. Accionar te define, y en mi caso lo tomé hacia ver de qué manera uno encara los proyectos a nivel profesional. Bajo mi seudónimo Guapo, que en algún momento fue un proyecto de estudio, pero se me superpusieron muchos proyectos y no lo pude llevar a cabo. Es como una tarea pendiente. Y ya en una forma más monoaural que tengo ahora, definí ciertas cosas que me parece que están buenas, o por lo menos en mi caso, sirvieron para determinar la manera en la que iba a trabajar. Son cuatro líneas, simplemente. Siempre presento una sola propuesta. Me olvidé de la receta universitaria de tenés que presentar tres propuestas. Una la que te guste a vos. Otra que le va a gustar al cliente. Y una intermedia. El cliente siempre después mezcla las tres. Y vos quedás completamente feliz con tu trabajo. Bien, no sé en qué manual de diseño se dijo esto, que siempre hay que presentar tres propuestas. Haciéndome llamar guapo y con esa actitud, necesitaba que eso se refleje también en la manera de trabajar. Viniste por un problema, yo te respondo con una solución, una propuesta. Acciono y genero una sola propuesta de la cual vos te vas a tener que enamorar, sí o sí. Claro. Suena a película con Tom Cruise y demás. Bien.
pero esto me sirve mucho como ejercicio. Esto hace que vos potencies la instancia de diagnóstico, hace que vos potencies la instancia de observación del cliente, del prejuicio al cliente, y que ejercites mucho más la manera conceptual de encarar el diseño. Dentro de esa manera conceptual, decidí también trabajar con distintas técnicas. Un proyecto se puede resolver con collage, otro proyecto puede ser más tecno, otro proyecto puede ser más corporativo. Me divierte y me entretiene estar como pasando de distintas instancias, distintos, no sé si llamarlos estilos, pero sí distintas resoluciones gráficas. Entender que el diseño y las técnicas de diseño, sobre todo las herramientas, sirven para resolver la idea y no que son el motor, ¿no? Otra cosa que me quedó de haber trabajado mucho con programadores fue el cotizar por horas de trabajo. Esto por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, pero está bueno, a mí me sirvió mucho para decir, bueno, tal proyecto, tantas horas, tal proyecto, tantas otras horas. Es como una materia pendiente también en la universidad, cómo cobro, veo siempre foros y que se pasan el Guille no quiere que lo nombre, el tarifario de no sé dónde, de Chaco, el tarifario de Monterrey, México. No, un logo, no, tenés que cobrar entre esto y esto. Bien, cuando vos decidas cuánto cuesta tu hora, vas a saber cuánto cobrar. Cuando vos dimensiones la cantidad de horas que te lleva determinado trabajo y acciones en función de eso, vas a saber cuánto cobrar. Y otra acción que tomé en la vida laboral fue trabajar con pymes, como olvidarme del gran cliente y empezar a trabajar con pequeñas empresas. Encuentro más gratificante hacer que se haga conocido a alguien que no se conoce que aumentarle un millón de ventas a una marca reconocida. También por mi propia configuración personal, entendí que me sentía más cómodo tratando directamente con el cliente que con el gerente, de la secretaria, del presidente, del CEO. Bien, acá hay un poco de muestra de trabajo. Casi todos tienen que ver con esto de la pequeña y mediana empresa. Pero bueno, son instancias, son clientes con los que uno se conecta de una manera mucho más personal, mucho más íntima, y tiene que ver con la manera en la que yo encaro el día a día. Bien. Poder animarme a distintas resoluciones también es accionar. Decir, bueno, no, yo una ilustración no la hago. Bueno, sí, intento. También podría derivarle el trabajo a otro, sería un poco más inteligente, pero está bueno ponerte en el ejercicio, por lo menos, de ver si lo podés hacer. Y poder tener la cabeza abierta a distintas problemáticas y distintas maneras de resolver esas problemáticas y no encasillarte solo en uno. También esta decisión parte del momento de la vida en el que uno, a nivel profesional, tiene que decidirse. Bueno, quiero ser especialista en esto, quiero ser especialista en lo otro. Yo todavía no me decidí. Entonces, no es que agarro lo que venga, pero acciono en función de que cada proyecto llevarlo hacia lugares distintos. Bien. Otra actitud que genera el accionar es anticiparte, ¿no? Cuando uno acciona, se está anticipando a un montón de personas, por lo menos. A millones. El accionar te anticipa, el accionar te hace dar cuenta que hay cosas que podés hacer, el accionar te dice que todavía nadie las está haciendo y vos podés empezar a generarlas. Siempre veo en este tipo de charlas proyectos muy novedosos y me parece que tienen que ver con esto, con accionar, saber identificar un entorno, un momento, te ganaste el loto y querés accionar en función de eso. Y me parece bueno también estar pensando en que cuando uno genera un proyecto que se ve exitoso, también hay un montón de errores atrás y un montón de fallas y un montón de proyectos que quedaron truncos. En mi caso, tenía el vicio, ahora ya no porque ya no es más gratuito, pero tenía el vicio de registrar .coms.ar.
cada idea que se me ocurría, registraba .com.ar. Y así es como tenía garcetraialfajores.com.ar, vamosmessi.com.ar. En algún momento iba a pasar algo. Claro que ganamos.com.ar. Sí, esto se lo podemos vender a la compañía de teléfono para el mundial y qué sé yo. Quedó en la nada. Dentro de esos proyectos hubo dos que fueron proyectos muy mínimos, pero hablan de que ya desde temprana edad en mi carrera estaba intentando generar proyectos. Y esto es quizá lo que vieron los chicos de Pulmón para traerme hoy. Bien, el primero fue Nick Factory, año 2004. Yo veía que todos en el Messenger, todos los días nos cambiábamos el nick. Todos ponían frases, canciones de Arjona y demás. Y entendía que estaba bueno generar una plataforma que, por random, azarosamente, aleatoriamente, vos ingresaras y te tirara un nick nuevo para tu Messenger. Fíjense que ahora el Facebook te pregunta cómo estás, el estado. Es casi como ese nick que teníamos en esa época. Entonces vos ingresabas a esta plataforma y podías dar de alta nuevos nicks o apoderarte de algún nick. Nada, una idea que duró nada porque estuvo hecha como de muy mala manera, ¿no? Sin todas las herramientas digitales que hoy tenemos, redes sociales y demás. Y otro fue el hit del verano, .com.ar. En Argentina, bueno, en todos los países pasa que hay un hit en el verano, que es una canción que no te la podés sacar del cerebro. Y vos todos los veranos las vas recordando muchas veces por una canción. Decís, el verano de... no se me ocurre ninguna ahora. De Papa Panamericano, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Papa Panamericano? Bueno, con ese tema arrancó el hit del verano. Yo tenía un amigo que, tipo en agosto... No, lo tengo todavía el amigo. En agosto me decía, Tevi, este va a ser el hit del verano. ¿Te parece? Sí, juguémonos. Bueno. Y empezamos a generar este sitio que simplemente vos entrabas y escuchabas esta canción en bucle, Papa Panamericano, todo el tiempo. Y mientras jugabas al Snake, a la viborita. Lo único que hacía el sitio era eso, entrar y los colores eran muy estridentes de fondo y nada más. Bien, ideas que duran nada, un amor de verano. Es listo eso, ya está, se fue el chiste, ¿no? Hay que esperar todo un año, o por lo menos hasta septiembre, para tener de nuevo la visión y decir, bueno, el hit del próximo verano va a ser este. Bien, ¿por qué hablo de estos proyectos? Porque siento que a veces muchos, me incluyo, ponemos energía en proyectos que ya desde el vamos están como muy agarrados de los pelos. Y después nos frustramos. No, pero yo quería hacer este proyecto. Y después te das cuenta que hay un montón de gente haciendo ese mismo proyecto y eso te empieza también a frustrar. Bien, Nick Factory y el hit del verano fueron como mis dos errores previos a lo que viene. Que también a veces me levanto y digo, no, esto es un error. Como les decía, accionar desde la experiencia, accionar desde lo que uno trae o desde lo que uno no tuvo. Movilizar esas inquietudes que uno tiene o que uno siente que va a tener. Fijarse el entorno, fijarse qué es lo que está pasando y aprovechar cierta oportunidad te llevan a generar un proyecto. En mi caso venía de una experiencia docente en algunos lugares, venía de haber sido alumno en otros lugares más. Sentía que algo había ahí que estaba extraño en la manera del trato al docente, en la manera del trato al alumno, en la manera de encarar los contenidos. Tenía cierta inquietud del hacer, que siempre creo que la tengo. Y el entorno veía que estaba bastante... virgen para lo que podía llegar a pasar y puntualmente hubo una oportunidad, un espacio físico que quedó libre y que lo aprovechamos para generar un proyecto que nosotros creíamos novedoso. Es así como nace Virgen, que es el proyecto del cual le voy a hablar ahora, pero nace de esto, de las experiencias, de las inquietudes, de aprovechar el entorno, o de por lo menos conocerlo, y de aprovechar una oportunidad. Un lugar físico quedó libre, me enteré un viernes, hablé con quien yo creía que iba a ser mi socio, le dije, che, pongamos una escuela de diseño. Bueno, sí, no sé qué.
El sábado a la mañana le mandé un mensaje de texto, le dije, se va a llamar Virgen. Accioné. Y me dijo, sí, vamos. Capaz que si le decía, se va a llamar Inmaculada, no sé qué. Hoy no estaba acá. Pero bueno, así nace el proyecto del cual les voy a hablar. Y accionamos en función de tener buenos docentes, que además sean buenos profesionales, cosa que a veces está medio difusa, y tener buenos alumnos, alumnos comprometidos con la causa, cosa que a veces no pasa. ¿Eh? Bien, en esa zona íbamos a encontrar la felicidad. Y varias aristas que quedaban por el costado, la dinámica de taller, la dinámica de generar como un entorno místico de alguien de sentido de pertenencia, que me parecía que era importante. El entorno humano iba a ser muy primordial también para encarar cada una de las situaciones. Y estar a la vanguardia. Estar a la vanguardia es como muy ostentoso y suena como muy lejano, ¿no? Decir, estoy a la vanguardia. Es medio extraño pararse desde ese lugar y decir, esto es lo que ahora se lleva, ¿no? Lo que ahora se usa. Bien, así es como nace Virgen. Un periodo en el año 2008, donde pasó de todo, la gripe porcina, la gripe aviar, gente con barbijo en el subte, alumnos que llevan con barbijo al aula, docentes que llevan con barbijo al aula, alumnos que no iban porque tenían miedo de tocar a alguien en el colectivo y morir. Así que nos llevó a otra instancia del accionar, que es errar. Si vos haces cosas, es muy probable que falles. Mi mentor, Marcelo Bielsa, habla siempre de... mi mentor, sí. Uso los mismos joggings. Habla de que el ser humano en realidad constantemente está... no triunfa. El triunfo es como una excepción en realidad en la vida del ser humano. Y siempre es una frase que me quedó marcada. Accionar nos llevó al primer error. La ubicación geográfica. Acasuso, lejos de todo y demás. Perdón si alguien vive en Acasuso o en las proximidades. Pero si está acá ahora, a esta hora, se lo agradezco. Resultado, el proyecto duró 6 meses y la misma cantidad de alumnos. Y un poco menos docentes. Bien, ¿cómo se reacciona ante esto? ¿Cómo se reacciona ante este error? Se reacciona accionando o olvidándote del proyecto. Pero si accionás, podés darle una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca que tiene que ver con el inconsciente, tal vez. Siento que accionar tiene un modo muy inconsciente a veces de hacer la cosa. Se relaciona mucho con lo inconsciente, por lo menos en mi caso. Inconscientemente y ciertas actitudes inconscientes, casi de desprolijo, te llevan a seguir accionando y a seguir intentando. En ese caso fue, encontraron un espacio propio, nuevo, en una ubicación geográfica distinta, Palermo o a proximidades, curar un poco mejor las temáticas que íbamos a ofrecer e invertir, acá es la parte complicada, ¿no? Sobre todo cuando no tenés mucho dinero en el cual invertir, y en este caso se invirtió muy poco realmente. No sé si puedo decir cifras, pero se invirtió muy poco. Y bueno, el accionar fue pedirle plata a mis padres, pedirle plata a un amigo y el logo que había diseñado en el último mes, apurar a mi cliente para que me pague. Con esos tres, invertirlo de nuevo. Volver a pensar que el proyecto era viable o volver a pensar que el proyecto estaba bueno, ¿no? Es como también hasta una cuestión de capricho o de esta cosa de no, el sabor amargo de que había estado interesante y no pudiste hacerlo, te lleva a inconscientemente volver a intentarlo. La felicidad fue un poco más grande. Empezamos a inscribir gente sin tener un lugar físico, inconscientemente.
Y luego lo encontramos en función de la cantidad de alumnos que habíamos conseguido. Creció el cuerpo docente, creció en calidad y en cantidad. Creció el profesionalismo, crecieron los alumnos y la idea de mantener esas otras cuatro aristas estuvo siempre como una ley, ¿no? Como algún fundamento básico. Sentía que si no cumplíamos con estas cuatro aristas, tranquilamente podría volver a dar clases a otro proyecto, ¿no? Como que eso era lo que iba a diferenciar. Accionar te sirve para definirte y te sirve para generar esa identidad. Yo me voy a parar desde esta manera. No voy a esperar a que otro me ponga acá y me diga, si bien hoy pasó eso, me diga, tenés que hablar desde acá, ¿no? Bien. Como les contaba, mientras van pasando un par de trabajos y cosas que pasan en este emprendimiento, vamos a ir a la otra palabra, ¿no? El accionar te vuelve protagonista, te hace protagonizar. Cuando vos tomás las decisiones, cuando vos vas hacia adelante, sos el protagonista. Y en ese sentido, a través de este proyecto, hemos encontrado el protagonismo sabiendo curar los contenidos, sabiendo cuidar esos contenidos, sabiendo fidelizar a docentes y alumnos y, sobre todo, humanizando el proyecto. Curar. ¿De qué hablo cuando digo curar? Hablo de estar atento a generar temáticas, primero, que no compitan con otro lugar. No entrar en el en esa zona en la que, bueno, voy a ofrecer lo mismo que ya ofrece otro, ¿no? La competencia te genera esto de pensar, bueno, están haciendo esto, yo estuve un poco antes, tengo la posibilidad de marcar hacia dónde quiero ir o marcar hacia dónde me interesa ir. Cuidar los contenidos. Habla de accionar en función de no quemar las cosas, ¿no? Justo acá está Guille, que tiene como uno de los contenidos más ricos, bueno, Yanni también. Y siempre la decisión fue, bueno, hagamos lo justo y necesario. O sea, no quememos esta idea, no estemos ofreciendo esto mismo todas las semanas. Y me parece que está bueno, porque ahí se genera un vínculo importante con el docente, importante con los alumnos y se enriquece el contenido, ¿no? Vos tenés mucho más tiempo desde que terminó una edición de un taller, por ejemplo, hasta que viene la próxima. El alumno tiene más tiempo para pensar si realmente es lo que quiere hacer. El docente tiene mucho más tiempo para terminar de curar esa última edición. Y a nosotros nos ponen en una situación de no estar como tirando caramelos así para todos lados. Y la fidelización, en nuestro caso, se genera desde lo humano. Esto que hablaba de fidelizar y lo humano, me parece que van de la mano. Tenemos muchos alumnos reincidentes, alumnos que ya deberían tener su nombre en el aula. Y me parece que eso está bueno, ¿no? Esa parte humana del proyecto siempre fue en función de todas las acciones que se fueron generando. Acciones que tienen mucho que ver con la naturaleza de cada una de las personas que integran el equipo, de cada una de las personas que son convocadas. Y tiene que ver mucho con la manera y las decisiones que uno toma en función de eso. Bien. La acción también te motiva, ¿no? Cuando vos accionás, te motivás. Sentís que, bueno, lo estoy haciendo. Sentís que algo está pasando y sentís que estás generando reacciones en las personas que están buenas, o por lo menos vos las estás controlando. Accionás y te motivás y sobre todo te empezás a motivar cuando empezás a ver el feedback o la devolución, para decirlo en castellano, de lo que está pasando, ¿no? Y en función de eso ver si todo lo que vos estás generando, todo lo que vos pretendés accionar está en línea con lo que vos sentís, ¿no? Y siempre vemos las devoluciones muy cálidas. Hablan de la calidad de los contenidos,
hablan de la calidez de las personas, hablan del lugar y hablan del lemon pie de mi madre, que es, está declarado el mejor lemon pie de la historia del diseño. Pero eso tiene que ver con la manera de encarar el proyecto, ¿no? No es que viene la secretaria del rector, del decano y del bedel a traerte el lemon pie o a prenderte el aire, ¿no? Uno acciona y se pone al frente del proyecto. Uno acciona y cuando emprende estos proyectos tiene que pensar que hay un montón de tareas que no las tiene en cuenta. Ay, voy a ser diseñador, voy a hacer una escuela de diseño, qué divertido. Bien, pero vas a tener que ser el director, vas a tener que ser la secretaria, con un cuerpo escultural. Vas a tener que ser el bedel, que tiene que venir a enchufar porque no funciona el cañón. Vas a tener que ser docente, vas a tener que ser alumno para probar los contenidos. En mi caso he probado casi todos los talleres y me siento muy bien porque siento que ese accionar ha terminado de formar mi carrera. Y siento que eso es como lo que nosotros siempre inculcamos, que es esta situación de el espíritu virgen, ¿no? Siempre hablamos de tener el espíritu virgen y que vos constantemente sos virgen para un montón de cosas, ¿no? No es que te las sabes a todas. Entonces esa virginidad es la que tenemos que aprovechar y accionar en función de ella, de cómo completo ese casillero en mi vida. Bien. Accionar también te hace, te motiva. Esta es Isa, una alumna que es de Suiza y vino a estudiar. Y yo decía, ¿qué hace un suizo estudiando en Argentina? Es como que, bueno, viene del el diseño, o por lo menos lo que nos dijeron que era el diseño, y viene a estudiar acá, ¿no? Y eso te motiva, eso te llena de energía y te empieza a tener las ganas de seguir en acción y seguir generando cosas. Cosas, por ejemplo, como que aparezca un docente y te diga, che, mirá, quiero traer a un calígrafo noruego y me gustaría que lo hagamos juntos. Bueno, está bien, ¿cuándo? Y va a tener que ser el año que viene, hay que preparar todo, hay que sacar los boletos, hay que conseguir hospedaje, hay que ver si hay gente preparada o gente que le interese el contenido que pueda llegar a generar este muchacho. Y cosas que vos no tenés en cuenta. El muchacho medía casi 2 metros. Entonces tu presupuesto de avión empieza a ser otro, porque te das cuenta que el tipo va a viajar 27 horas desde Noruega hasta acá. Y tiene que hacerlo en primera. No es que te traes. Entonces ya ahora cuando empezamos a pensar a quién traer, una de las preguntas es, bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? A ver si lo podemos traer o no. A ver si me da el presupuesto. Pero bueno, imagínense un noruego, era como gigante. Pero bueno, son todas esas cosas que uno inconscientemente hace que después las va a tener que pilotear. En mi caso, piloteo muchas cosas. Y tienen que ver con eso, ¿no? Con cierta espontaneidad que tienen los proyectos. Vamos a hacer una breve conclusión. Vamos a agarrarnos de la frase inicial. Vamos a sentir o pensar que, según la RAE, acción es el ejercicio de la posibilidad de hacer. Sentir que esta frase la podemos desmembrar y que el hacer es el nuevo negro. No. Pero sí, está bueno, ¿no? Para un afiche de serigrafía. Bien. El hacer es la nueva palabra que está pasando. Es lo que vos, más allá de tu profesión, más allá del rol que tengas y el vínculo que tengas en la vida laboral, el hacer es una nueva cualidad que va en tu currículum, en tu LinkedIn o LinkedIn, como decimos acá. Y tiene que ver con esto, ¿no? De no quedarte solo en lo que estás haciendo, sino empezar a pensar en qué otras cosas podés hacer y animarte y accionar en función de eso. Y bien, volviendo a mi consulta popular de Facebook, vinculándola con esta frase, llego a la conclusión de que accionando y tomando el doble de riesgo, vas a ser tu propio héroe. Y ahí terminaba.
Así que, gracias.